Un video se hizo viral en redes sociales en el que captó a un hombre golpeando a su esposa durante su boda frente a los invitados, dejándolos atónitos. La pareja de recién casados se encontraban jugando sobre el escenario frente a sus familiares. Sin embargo, al momento en que ganó la novia, el esposo se molestó dándole un puñetazo en la cabeza. Tras el golpe, la esposa quedó angustiada llevándose la mano a la cabeza por lo adolorida que estaba. Posteriormente, tomó su vestido blanco y se fue del lugar con ayuda de otras dos mujeres que estaban ahí. Mientras la violenta escena ocurría, la música seguía sonando. No obstante, el silencio de los invitados invadió el lugar y nadie hizo nada para defender a la novia. El novio no ofreció disculpa alguna y continuó como si nada hubiera ocurrido. Dicha grabación se hizo viral en redes sociales, en donde varios usuarios se indignaron luego de que nadie defendiera a la novia y reclamando que no tenía derecho alguno para golpearla.